atrás de Colados el Camión. El álbum del Edu. Las figuritas, ¿de qué tiempo? ¿De cuándo datan? Y en esa mezcla, ¿qué vamos a encontrar? Mirá, es un como todas las cosas imaginarias. Las figuritas y los niños es una simbiosis maravillosa de toda la historia. Te podría decir que para el campeonato mundial del 30 circuló una colección de chapitas. Sí. Pero figuritas no hubo. El primer álbum de fútbol uruguayo surgió por allá por 1933 con los clubes de primera, junto a imágenes de Colombia 24 y Ámsterdam 28. Yo, indudablemente, como todos los gurises, nos enganchamos en esto. Londres 66, haces del fútbol, los Trico y los Peña, México 70, goles y dobles. ¿Tá? Y a veces, cuando mi viejo venía contento, me daba una inyectable para comprar figuritas. Y si no, como buen botija, algún vuelto se me enganchaba en los pantalones y allá compraba algunas figuritas. Pero, ¿qué pasa? Esas estaban, todas las teníamos, las del fútbol. Pero yo tenía una gran pasión, una recontrapasión, como seguramente teníamos ustedes y muchísimos, ¿tá? Que era el carnaval. Claro. ¿Sabes? Ahí en las del fútbol y el deporte, yo lo, mucho más acá en el tiempo, estaba el álbum de Vida y Color, ¿sí?, con unas hermosas fotos en papel satinado, que eran espectaculares. Claro, pero vos estás hablando ya de cosas... De acá, pero más por el tiempo. Claro. ¿Cómo? El diario El País, en su momento, época de esas, de la época de la dictadura, había sacado un álbum que las figuritas salían en el diario y eran del Uruguay. Era para resaltar nuestro país. Uh-huh. Por ejemplo, bueno, vos estuviste mucho tiempo vinculado también con los canillitas. Sí, me acuerdo. Nada, claro. Tirando alguna de las cuestiones de esta de... Claro. Que en carnaval, como decís vos, cuando mucho nos acordamos de las fotos de los diarios. Yo te diría eso. Yo te diría que este juego que empezamos a hacer hoy, Gusta, es un poco imaginariamente, yo que no dibujo bien, que me sacan de la casita del árbol y los patitos, se me complica. Pero ¿qué pasa? Cuando vos tenés tanto amor por algo, en mi cabeza dibujaba bárbaro. Me acuerdo perfectamente de cosas que me pasaron. Entonces me fui armando este álbum, que hoy, vuelvo a decírtelo, les agradezco que me permitan compartirlo, porque es reencontrarme un poco conmigo mismo. Y cuando hablo de mí, no hablo de mí por mí, sino con los gurises esos que íbamos a los tablados y nos comíamos crudo los conjuntos. Entendíamos lo que pasaba y lo maravilloso que era lo que sucedía. Entonces, en este juego de la imaginación, yo me empecé a armar un álbum que realmente yo nací en el 57 y lo empecé a armar por allá por el 61, con 4 años, cuando mi viejo, primero, 61, tiro una cosa que nos va a marcar algunas realidades. A ver. En el año 61, ¿sabés quiénes ganaron? Añoranzas Negras. Sí. En Lugolos. Diablos Verdes. ¿Apa? En Murga. Los Charoles. ¿Humoristas o parodistas? Humoristas, bueno, en aquel momento. ¿Ah? Fígaros Armónicos, en Parodistas. Y en una categoría... que era cuadros, no me acuerdo el nombre, pero ahí ganó Gran Bazar. Mirá vos, Gran Bazar. Te digo para que la gente también que está escuchando empiece a ¿Cuadros escuchar... Internacionales? ¿La antecesora de revistas, no? No, revistas... revistas, sí, no, porque revistas ya en el 38 había... No, esas dos categorías convivieron. Convivieron, bien. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Ahí me empiezo a armar ese álbum. ¿Por qué? 4 años. Yo iba todas las noches al ensayo de La Nueva Ola, que salía mi viejo. Indudablemente, como todo niño, me aprendí la letra muchísimo antes que mi viejo, y muchísimo antes que la mayoría
de los murguistas, ¿eh? En aquellos años había una particularidad. El dueño de Aracalacana y el dueño de la Nueva Ola eran dos hermanos, los hermanos Agustini. Frenillo le decían a Domingo, que era el dueño, porque hablaba así, es una, y era, mírame, muy divertido, y tengo en mi memoria algunas anécdotas que son maravillosas de aquellos, de aquella Nueva Ola. Una Nueva Ola, ya te digo, que para mí fue, era mi locura. Yo me fui todos los ensayos y después todos los días con la murga. Era el primero que pintaban, me subía al tablao, mi viejo me ponía el gorrito, que era un bombín violeta con una flor de plástico enganchada arriba, no me olvido más. Y este Domingo Agustín era algo maravilloso. Yo me acuerdo de muchas, pero por decirte, es uno de los tipos que ha dejado una de las más hermosas anécdotas de carnaval. Hablaba así, no, decía que, bueno, está bien, estamos, esto es una familia, ¿tá? Entonces una vez me acuerdo, juntó la murga y dijo, esto es una familia, vos, acá tenemos que estar todo, porque todos somos iguales, acá todo el mundo tiene derecho a hablar, toque, chocó, todo así, ¿no? Todo habla así. Y entonces dijo el Lito, dijo, si me permite, usted se calla la boca, le dijo. Entonces se terminó todo lo, toda la familia, todo. Y una de las más maravillosas es una vez que en un desfile, va a desfilar la Nueva Ola, y está Domingo Frenillo, y viene un compañero de Daépul y dice, Domingo, escucha una cosa, mira que estamos haciendo una coleta de 50 pesos para dejarle una ofrenda floral al prócer, no sé cuánto, $50. Caminó, viste cómo es esa parte del desfile cuando estás por arrancar, caminó media cuadra y lo enganchó otro compañero de Daépul, ¿viste? Entonces dijo, Frenillo, vení, bueno, ¿qué caballo vos? Y dice, escuchá, Frenillo, dame 50 pesos que le vamos a hacer una flor espartiga. ¿Ok? Dijo, pa, vos qué te quedes, ya puse pa' plus, ya voy a poner partiga, ¿qué te quedes? Voy a poner pa' todo. Bueno, maravilloso. Esas cosas, viste, que son maravillosas, que quedan grabadas, son increíbles. Esa murga me marcó y, imaginariamente, hice una, ¿ves en el álbum? A ver. Esta foto. ¿Vos decís que esta es la página 1, foto 1? En el corazón mío son de las primeras, porque son de los primeros contactos que tuve con esta, con este género maravilloso, que es la murga y el carnaval todo. En una despedida de la Nueva Ola de 1961, que cantaba, seguramente yo bastante la cantaba, y que escucharla me sacude el alma. Esta es una de las de mis preferidas figuritas. Hay que partir el momento de la... Thank you.
carnaval llora estrellas en la magia de sus noches. Se extingue todo reproche al llegar las horas bellas. Se oyen cantar el instante si en mente están agoreros, curtidores y asaltantes, alhajas, patos cabreros. Saltimbanque y llamo verde la milonga a los amantes, y en la inmensidad se pierde todo un hálito fragante. Y la nueva hora humilde entre hermanas congregada, con su cabeza alocada ante Dios Momo en presencia, con sincera reverencia se inclina ruborizada. Y Pipe en un derrotero de alegrías, desengaños, ha de tornar con los años que la pesadumbre agobia. Y en su cabeza de novia, deslumbrantes mil azares, florecidos en la aurora, ha de traer en cantares vuestra amiga y servidora. Partir después volver a retornar. Increíble, la verdad. Un bajadón. La cara de éxtasis de nuestro buen amigo Rigó es tremenda. ¿Sabés qué pasa? Viste que la llevada es increíble. Sí. 1961, loco. Tremendo. Lo que siempre decimos cuando nos paramos en estos lugares. Hay que romper la barrera auditiva de estar acostumbrados a escuchar murgas en Spotify. Seguro. Después que te metes para adentro de este sonido, la cadencia te atrapa. Y después hay que agradecerle en nombre de todos nosotros, y cuando digo todos nosotros, todos. Digo nosotros y nosotros, pruébanlo a esta nueva ola que fue la que metió Eduardo para adentro y que tanto hemos disfrutado. No son nosotros acá, sino pagando la entrada del Totabla. Claro, pero lo otro para esta grabación, la vocalización, o sea, sí, respetable, sin dejar la emisión burguera esa que hablan tanto ahora hace un tiempazo a esta parte, los Marinari, los Emiliano. Y lo que es el sonido de la batería, ¿viste? Bueno, eso es cautivante. Es tremendo, tremendo. Me encantaría poder tener estas grabaciones, que obviamente no están en multipista, como están las de esta época, para poder ir apagando cosas y quedarme solo con bombo, platillo de Holanda. Claro, independizarlo. ¿Entendés? Una nueva ola. Que yo a veces que en mis figuritas están algunos personajes increíbles. Martín Viciedo en los platos, el Lito en el Redo, Cacho Huanco, Pescadilla, un primo que era una barbaridad, el Negro Pirata, una de las tercias más conocidas de aquellos tiempos. Otra de las cosas que adoro de esta época es el nomenclátor de los componentes. Uno en 17 encuentra cuatro nombres. Sí, después todo, ni hablar. Y nadie combate eso, y nadie lo combatió, parece una de las cosas más maravillosas. No tengo duda. Y así, porque además, y así se conservan, mirá, en la música que nos sirve de mitología de Tabaré Cardoso. Mitología, te habla de pirata, y nadie sabe Pescadilla, nadie sabe cuál es el apellido ni el nombre. Totalmente. Pero era Pescadilla, sabe lo que cantaba, y el pirata sabe lo que cantaba. Eso me y parece te lo vas imaginando, seguro, aquellos que no los vimos, y le vas poniendo un poco de personalidad a esa voz. Porque el pirata, no es porque es un personaje de pirata. No, algo más atrás tiene. No es Marquito, que se llama Ángel, pero es Marquito porque hizo de Marcos. Puedo contar cosas. A eso vinimos. Puedo contar cosas que me pasaron. En esas murgas, en esos años salían, se cambiaban mucho. Si mi viejo salía un año en Araca, otro año en la Nueva Ola, porque eran los dos hermanos dueños. En un año salía el Sapo Grande de director escénico, que era punguista. Entonces largó el desfile y ahí en Ande chipió que había un par de ratis que lo venían siguiendo, viéndolo y él estaba todo pintado. Y fue una de las pocas murgas, porque en Río Branco se tomó el olivo, se fue por abajo de la cinta, y la murga desfiló sin director. Esas cosas son geniales, increíbles, ¿entendés? Y me acuerdo yo de ser chiquito y de la imagen del Sapo Grande, el Sapo Chico que cantaban. En esos años... Otro mundo, otro Uruguay y otro carnaval. Seguro. En esos años yo tuve el placer enorme de ir todas las noches, y el Pepe, José Milton Aranis, el Pepe Veneno y el Negrito Morales
eran los dos animadores, cuando en aquellos tiempos se usaban. Exacto. Animadores. El animador estos, de la murga. Seguro. En la murga. Estos dos tenían una... primero, eran jóvenes, Pintune, hablaban muy bien, tenían una verborragia muy interesante, eran muy buenos decidores, decían muy bien. Era una cosa distinta a otras murgas que tenían el animador más convencional, ¿no? En esta murga, parte de mi figurita tan importante, salía uno de mis primeros ídolos, porque recién yo me estaba armando, 4 o 5 años, que indudablemente seguro que tiene un lugar en una personal, super personalizada en mi álbum. Otro que casi nadie sabe el nombre. Era el Negro 40. ¿Ah? Y así lo conoce el carnaval, que también lo nombra Tabaré. El Negro 40. A mí me suena que el apellido era Piedraíta, pero yo tenía 4 o 5 años. Capaz que le estoy agarrando de acá a Hawái. Ahora, él sabía quién era el Negro 40. El cra de los trabalenguas. El cra. Fue una época que los trabalenguas estaban muy en boga. Y este era un fenómeno. Y tenía una... En el 61 hacía un cuplé que tenía una creatividad bárbara, manejando ese modismo de trabalenguas. ¿Qué pasa? Del 61 es difícil encontrar grabaciones. Ahí quería apoyarme. Este álbum que yo decía, hacemos entre todas y todos, es para aquellos que tengan estas joyitas de las cuales estamos hablando, las pueden arrimar, se pueden comunicar con nosotros a través de Colados Carnaval, que es nuestra cuenta de Twitter, a través de Colados el Camión, nuestra cuenta de Instagram, nuestro muro de Facebook o nuestro perfil en TikTok, porque todos tenemos ganas de poner sonoridad a esta cuestión de las que viene hablando Eduardo y que por suerte tenemos la chance. Por tanto, pueden aportar sus figuritas, pueden arrimarse a la cocina del Oli o a donde estemos con su cajita de figuritas, con el sobre atado con la bandita elástica para venir a intercambiar. ¿Sabes qué? Indudablemente, este cuplé es uno de los primeros que recuerdo haber escuchado. En esta grabación que vamos a escuchar, lo hace otro gran cupletero, porque el cuplé era tan bueno que con posterioridad, muchos años, se grabó. Trascendió el febrero del 61. Indudablemente que trascendió aquel 61. El cuplé se llamaba El Paseo, de la nueva ola del 61... Y acá está grabado por un tremendo cupletero que fue el Beto Mederos. Y es una de las figuritas que yo realmente miro y la remiro muchas y muchas veces y la disfruto como ojalá la disfruten ustedes. Paseando en una función barata, a la playa nos fuimos a dar. Si contamos metemos la pata, escuchen señores, pero van a ver. Una chica sentada en la arena, calurosa se quiso bañar, y al quererse quitar la chaqueta le vi la tabla y coro pícoro ya. ¡Qué rico! Ni ataí ni aporaña, me cupiro un limio pita piro ya guarete, menina mataran valgarete, chauder y garupa y roti carupe. ¡Explíquese y cante mejor! Si no van a ser, de aquí por favor. Encontramos un puente muy largo, luego un monte y un gran parador. Se reunía muchísima gente, había un gran piñi, pero por favor, las mujeres bailar no sabían, se rascaban la punta del pie. Y acercándome con disimulo, les vi la tagui, coro, pil, coro, llam. ¡Elito! Ni ataña por aña, mengui, piru, lindio, pica, piru, yaguarete. Meninan, bataran, valgarete, chauder y garupa, irote y carupe. Explíquese y cante mejor, si no van a ser, y aquí por favor. ¿Quién es usted? No vino a aburrir, y nuestro paseo queremos seguir, y nuestro
se metieron en un cabaret, pero a algunas les gustó el vinacho, tomaron quebracho a más no poder. Comenzaron tomando una copa, las trompadas llegaron después. Las mujeres se rompían la ropa, quedando en tagüey, coropil, coroya. ¡Qué dijo! Ñata iña, poraña, mengui, piruliño, pita, piro, yaguarete. Nenina, mataran, valgarete, chauder y garupa, iroquí, carupé. ¡Explíquense! Y herido, la fusión allí puso su fin. Al final se enojó el propietario, llamó al comisario y a un guardia civil. Enseguida pidieron refuerzo, pero el pito al tocar se tapó. Y el agente al silbar con los dedos se le escapó. Coro, pil, coro, ya. ¡Pico! Ñata, iña, poraña, mengui, piruliño, pita, piro, chaguarete. Nenina, mbataran, valgarete, chau, derigaro, pairo, tiscarupé. Explíquese y cante mejor, si no van a ser, y aquí por favor, tiene su fe, ya nos aburrió, y nuestro paseo aquí terminó. En estas cuestiones que tienen que ver con la mezcla del pasado, el presente, y pensando en un futuro próspero, me metí Google, a ver si encontraba al Negro 40, y efectivamente no estaba mal tu memoria, Eduardo. El Negro 40 se llamaba Eduardo Piedraíta. Mira vos, tocayo, me parecías, mira. Y en esta cuestión que tiene que ver con lo que vos planteabas recién, que le pasaba a tu viejo y a muchos de esos gigantes de la categoría de murgas de la época, estamos hablando del 61 de la nueva ola, y en el 60 Eduardo Piedraíta, el Negro 40, fue parte de la Caracana. Bueno, era lo que... ¿Viste esas cosas que te quedan? Me acuerdo que los dos hermanos eran dueños y había un intercambio casi permanente. ¿Qué de los... ¿Cambiaban figuritas? Seguro. Figuras. Ahí tenés, los hermanos se cambiaban figuritas. Ahora, en esta cuestión de armar el álbum entre todas y todos, traje mi figurita. ¿Ah, sí? Añosa, ¿mirá? Añeja, sabiendo que a Eduardo le estas gusta. Cosas le pueden. ¿Y qué me acabo de encontrar? A ver. Una pieza de intercambio que pensé que yo sabía que tenía su valor, pero no que tenía tanto valor. Porque Eduardo arranca en el 61 y yo traje una del 59. ¡59! Asaltantes con patente. Mirá, el año de las inundaciones, 59. El año de las inundaciones. ¿Y los sueños? Bueno, pará. Yo asaltantes. Recuerdo que en el 59 escuchamos en su momento, en 6 décadas de cumple, el Hula Hop. El Hula, claro, el de los Diablos Verdes. Entonces, en esta cuestión de buscar en la caja, porque este ejercicio me hizo encontrar un montón de cosas, encontré esta de Asaltantes con patente. Bueno, pará, yo te digo, yo estoy dispuesto a cambiar figuritas siempre y cuando vos me muestres la figurita, la podamos escuchar y me seduzca para que se entre en mi álbum. Mirando. Para empujar.
Es buenísima. La verdad, gordo, es muy buena. A mí lo que me pasó además es que, si bien uno no tiene tanta memoria ni tiene chance de encontrar dónde leer, me sonaba, al revés, no me sonaba como uno de los cumplés de ese año. Entonces dije, no. Pasa a ser, me da la impresión, de una murga histórica y de las más ganadoras, una rareza. Porque aparte también la combinación musical. Otra vez el J.T. la llevada es casi único. Esta última parte, tiene una onda increíble. Te voy a decir más. Te la voy a cambiar, ¿sabes? Pero ojo, quiero hacerte una aclaración. Yo te voy a cambiar esta porque la tengo repetida. Si no la tuviese repetida, no te la cambio. No te digo que es dificilísimo, Gustavo. Bien, esta tarea bien, ¿no? Que nos queda, es más, es un muy buen desafío buscar cosas que lo atraigan para poder entregar sus figuritas para que nosotros podamos completar nuestro ámbito. Pero mirá por lo que te la voy a cambiar, ¿eh? A ver, a ver. Mirala. A ver. Mirala. Escucha. Te la cambio porque la tengo repetida y esta es una figurita que se convirtió en muy importante porque tiene una historia de estas que viví. Allá por el 61 nos cruzamos en un tablado con Patos Cabreros. Ojo. Yo digo nos cruzamos porque yo era chiquito, iba con mi viejo pintado y con el gorro. Lo que se cruzaron era la nueva ola del 61. Y lo escuché por primera vez este cuplé. De muchísimas, de cientos que la escuché después y la disfruté. Es el cuplé de la radio portátil. Y me parece volver a escuchar decir a muchos murguistas compañeros de mi viejo, mirándola, que lo parió, es flor de cuplé, Y seguro que era, loco. Estaba colmado de virtud, de creatividad, picardía, el viejo y efectivo juego de la intriga. ¿De qué estaban hablando aquellos patos? ¿Qué era aquello, que estaba de moda en aquellos tiempos? La radio portátil, ¿Te acordás, muchachos? ¿Se acuerdan de la espica con el audífono solo, claro, que venía en un sobrecito de cuero enganchado a la correa? Bueno, vos porque sos muy chico. Vos tenés que escuchar porque los viejos te estamos contando cosas que vos no sabés. Tonga, de verdad. Vos lo chiqueaste. Bueno. ¿Sí? Un tremendo cuplé. Un tipo como yo, amante de la radio, esa radio era la que te dejaban escuchar de niño únicamente en presencia de un mayor por cuidar el objeto radio. Seguro. Después otras que habían en la casa, uno las podía manejar, no sé qué. Ahora, esa... La que tenía el agujerito calado. Seguro, para el parlante y el rectángulo, sí, donde uno veía el dial. Y estoy haciendo dial y moviendo el dedo, moviendo una perilla arriba, abajo, izquierda, derecha, ¿no? Tremendo círculo, disco, claro, que era con el que iba así. Y había buscando que, el dial. Y después de escuchar había que enrollar todo el cosito y ponerlo bien en el sobrecito de cuero. Un objeto de colección, además de un aparato transistor. Sí, ni hablar. Bueno, esa figurita... Te la voy a cambiar, pero escúchale. Mira lo que te llevas.
En esto de los recuerdos del álbum de figuritas pre del carnaval, con mucho audio, con parte de cumple, con parte de presentación de despedida, que lo estaremos recordando, no solo para categoría Murgas, obviamente que es la que se roba la mirada, como esta categoría madre que tenemos en el carnaval del Uruguay, la de Murgas. Le estuve pispeando el álbum de Do Costa, hoy más temprano. ¿Combe o Costa? ¿Cómo quiere? Vi revista. ¡Apa! Y la que vi, que tiene ahí arribita, o sea que la estuvo viendo no hace mucho, es un título histórico en su último año, que hace años que no sale. Uf. Que entre otras tenía una gran figura de otra categoría que vuelve para este carnaval, no en su conjunto, sino en un conjunto en el que ya salió. ¡Cuánta data! Que tenía una de las cantantes, gran intérprete, que uno la conoce por otra categoría, que es esta de la que estábamos hablando. La Murga fue mencionada. Después le encontré milongones del 60 y el 70. Opa. Vi de Marabunta y vi una foto de un joven Cachila Silva enmorenada. ¿Se sabía la letra? Aparte. Tremenda. Bueno, por tanto, este álbum lo construimos entre todos y todos. El decorado es el camión. Edu tiene el suyo. Gustavo tiene el de él. Yo tengo el mío. Yo tengo mi Fibus. Bueno, arrimate a intercambiar y a cambiar Fibus con nosotros. Estamos en la cocina de Loli, aquí en Villar y Sitio Grande, del Club Voleibol Mundial. Ya sabes que el sábado hay un toque, el Cretines, música variada, covers, flamenco, candombe, también rock and roll nacional, argentino, de tutti, de todo, para disfrutar aquí en la cocina de Loli. Las reservas para el sábado, o si vos querés pedir delivery al mediodía, 4 menús diferentes todos los días, más la carta que la consultás acá al 2203-6764 o al 097-618-886. Al igual que en la noche podés pegarte una vueltita, delivery por medio. En la cocina está el Ale, el Canario y el tío, el Negro Seijas, aquí en la vuelta del mostrador, atendiendo a todo lo que se aproxime a la cocina de Loli en Villar y Sitio Grande. Con DT Importaciones, construir tu mundo, ya sabes que estás a un clic de tu mejor compra, www.dtimportaciones.com. Ahora todos productos para el hogar, aparte de asesorarte con lo que podés tener para pintar tu casa, para impermeabilizar, para poner coqueta y adornar todo. Lo tienes de Importaciones. Showroom, estacionamiento privado, ahí en Rondó 1962, al igual que artículos para el hogar. Y la verdad es que para todos los amigos de Lini y compañía, que cualquiera de aquellos que sigue redes sociales, ya sea informativas, incluso no solo de Link, sino en los informativos diarios. Bueno, en una semanita, en la esquina ahí de Cerro Largo y Julio Herrera, tres choques contra la puerta, contra la cortina misma de la empresa. Por suerte, no se llevó a nadie puesto, estaba todo bien. Sí. Si serás bueno que metes en un PNT de unos amigos una cuestión de actualidad que tiene que ver con el alocado tránsito que tiene la ciudad de Montevideo. Una locura. ¿Qué momento en el que estamos, eh? Una locura. Pero bueno, en Lini y Compañía encontrás todos los productos doble K para mantener a tu mascota coqueta, algodón y cortapelos. Andis, de uso profesional y doméstico, 2952-41. Pasás y charlas con mi buen amigo Roberto Link y Guillermo Causa, Esteban Grero. Y ahora, todos los productos de limpieza de marcas reconocidas y para la industria, pero también para el hogar, están ahí en Julio Herrera, al 1000 Cerro Lero y Julio Herrera. La pausa, la vuelta y más. El álbum de figuritas se evita música y nos pone al aire desde la Deportiva Uruguay. Cabeza de lepra, cuida y sobrevuela todo lo que sucede en Colados, el campeón.